¿Quién diría que una decisión realizada con la mejor de las intenciones llevaría a un periodo de cientos de años de conflictos, guerras, discriminación y tintes morales grises? Uno de los elementos que se planteó en el video de Mega Man clásico fue que si bien los Robot Masters son capaces de tener personalidades y capacidades de razonamiento muy fijas, las mismas tienden a limitarse a su programación y normalmente no son capaces de pensar fuera de la caja, es decir, hacer algo que exceda sus capacidades. Todo esto se debe a la carencia de libre albedrío que va de la mano también con las tres leyes de la robótica, las cuales aquí también están presentes. Las tres leyes de la robótica son un concepto introducido en las novelas de ciencia ficción creadas por Isaac Asimov y que muchas otras obras terminaron tomando como referencia. Estas tres leyes indican que, número 1, un robot jamás debe dañar a un ser humano. Número 2, un robot debe cumplir las órdenes de los humanos a menos que ésta entre en conflicto con la regla número 1. Y número 3, un robot debe proteger su existencia a menos que entre en conflicto con las leyes 1 y 2. Bajo estos criterios se han realizado justamente muchas obras y se hace el planteo de que cualquier robot debe acatar sí o sí estas reglas, y a menos que un humano altere su sistema, los mismos serían incapaces de desobedecer por su cuenta estas reglas. Bajo esta definición base, los robots carecen completamente de libre albedrío. Pero este era un elemento que el Dr. Light quería ir más allá. Recordemos que Light no veía a los robots como simples creaciones, sino como seres que son capaces de adaptarse a una sociedad y convivir con igualdad de derechos que los humanos. Pero en su interior, la barrera del libre albedrío era un factor que sí o sí marcaba una separación. Este era el factor X que había que descubrir. Avanzado cierto tiempo en el futuro, no se sabe cuánto, tenemos a un anciano y enfermo Dr. Light diseñando un nuevo proyecto de robot, uno con capacidades y potencial infinito. Y lo más importante, este robot sería capaz de tener total y completo libre albedrío. Este era el factor X que tanto había soñado crear, y justamente así lo llamó, X, por ser él la variable que uniría a los robots con los humanos. Sin embargo, tal creación era demasiado avanzada para que el mundo de ese entonces sea capaz de aceptarlo. Imagínense, tras tantos conflictos y desventuras vividas en la saga clásica, la idea de un robot que pueda actuar completa y totalmente a su voluntad era un peligro potencial. Por lo que el equipo de Light estaría corriendo testeos y monitoreando a X por un periodo de al menos 30 años. Lamentablemente, Light no podría ver a su creación en funcionamiento. Sin embargo, su deseo de fomentar el éxito de X lo llevó a digitalizar su conciencia para poder seguir produciendo equipamientos y que estos puedan ayudar a X contra cualquier conflicto que se presente en el futuro. Por otro lado, Willy, en su ambición de destruir a Mega Man y conquistar el mundo, tras los eventos ocurridos en el Mega Man 8, él fue capaz de conservar una muestra de aquella energía maligna que había obtenido del espacio, llevando a cabo experimentos como lo fue la Roboenza en Mega Man 10. Llegado cierto tiempo, Willy fue capaz de sintetizar un virus que no solo tenía el potencial de alterar las capacidades de otros robots, sino que también sería la fuente de poder de su creación maestra, Zero, un robot capaz de ser una máquina de combate hábil en el empleo de diferentes armas y sobre todo con una sed de sangre insaciable que solo se fortalece más y más conforme avanza el combate. Y aunque este fuese capaz de destruir a Mega Man, Willy pensó que Zero era demasiado peligroso para usarlo, ya que pese a tener un programa que suprimía sus habilidades, no sabía cuánto podría resistirlo, además de que aún se necesitaban completar algunos ajustes. Resulta bastante irónico el cómo dos creaciones que estaban originalmente creadas por científicos rivales terminen siendo compañeros en una misma fuerza aliada. Esto se podría considerar como otro fracaso de parte de Willy. Su máxima creación terminó siendo un aliado de la máxima creación de Light. En fin, volviendo a los hechos. Varios años después, y con las computadoras de Light ya habiendo completado sus escaneos, X ya había sido probado como apto para funcionar. Sin embargo, Light ya no estaba en este mundo. Es aquí donde X es descubierto por el Dr. Kane, un famoso investigador y muy familiarizado con la tecnología desarrollada por Light. Y así, utilizando los modelos base de X, nace toda una nueva raza de robots con libre albedrío y 100% funcionales para ayudar a llevar a la humanidad a la siguiente etapa del desarrollo, los Reploides.
fueron creados. Este tipo de robots, además de gozar con capacidades superiores a las de los Robot Masters, los mismos pueden adaptarse a diversos ambientes, aprender y especializarse en entornos específicos. Es así como muchos de estos pueden adquirir habilidades en base a lo que se necesite. De entre las creaciones del Dr. Kane se destacaba Sigma, el cual era considerado como la máxima y mejor creación de Kane, un reploide prodigio considerado como el pináculo del desarrollo tecnológico. Sin embargo, todo avance tecnológico tiene sus contratiempos, y los reploides, al poseer el mismo tipo de naturaleza cambiante como los humanos, poco a poco empezaron a aparecer robots, los cuales eligieron desobedecer las peticiones de los humanos, y peor aún, rebelarse en su contra, incluso al punto de cometer crímenes. De entre estos, aparece un robot llamado Vile, un reploide de combate con altas capacidades armamentales, el cual se dice fue uno de los primeros en rebelarse en contra de la humanidad, y ser considerado un Maverick. No se sabe concretamente cuál es el motivo por el cual un reploide se torna Maverick. Pueden ser fallos en su programación, errores en su sistema, algún virus o simplemente una mala influencia. Lo que eso sí, todas las grandes capacidades que tienen los reploides también son su mayor vulnerabilidad. Ante el cada vez mayor crecimiento de los Mavericks, se decide crear una fuerza de contención dedicada específicamente a combatir y prevenir las amenazas Mavericks y eliminarlas de ser necesario. Y aquí es donde surgen los Maverick Hunters, comandados por Sigma. Durante este periodo, se reporta la aparición de un misterioso Maverick rojo que destruyó a todo un equipo de combate, y Sigma decide enfrentarlo solo. Ese Maverick no era otro, sino Zero. El combate parecía equilibrado, pero pronto Zero terminaría tomando la ventaja, el cual habría ganado de no ser porque se activó el programa de contención que Willy había implantado. Aprovechando ese momento, Sigma lo ataca, pero accidentalmente elimina el programa de contención y libera el virus que abastecía y el poder de Zero, y este termina transfiriéndose a Sigma. Extrañamente, Sigma no destruye a Zero, sino que le pide que sea llevado por Kane para que este lo analice, y así, lentamente, algo empezó a crecer en Sigma, una ambición, un deseo de poder, de control, de destrucción, todo causado por un virus que llevaba años sellado y dormido, pero que ahora se podía esparcir como una enfermedad, como una influencia que poco a poco comenzaría a corromper a otros reploides. Zero, tras ser estudiado por el Dr. Kane, descubre que este robot tiene capacidades regenerativas y que pese a sus grandes capacidades, su diseño aún no estaba completo. Esto explica el por qué su cuerpo inicialmente se veía así, y mientras que en los planos de Willy se veía como terminó siendo su forma final. Además, existe una controversia sobre que si Zero es un reploide o no, pero tomen en cuenta que reploide es un término, no un modelo de robot. Este término se le atribuye justamente a aquellos robots con capacidades superiores que pueden adaptarse con un total y completo libre albedrío, categoría en la que Zero entra perfectamente. Tras su reparación, Zero no posee recuerdos de lo ocurrido, ni mucho menos de su origen, por lo cual se decide emplearlo como un Maverick Hunter, escalando rápidamente rangos hasta llegar a ser un Elite, mientras que al mismo tiempo, X también se incorporaba a las fuerzas, y aunque posea un gran potencial, este aún no tenía la confianza necesaria para destacar. Durante un tiempo, las fuerzas de los Maverick Hunters lograron mantener el control, con fuerzas comandadas por Sigma y reploides como X, Zero y Vile bajo su mando. No habían muchas amenazas que no pudieran hacerle frente, hasta que se produce el conflicto. Sigma se rebela contra los reploides, tratando de tomar el control y habiendo influenciado a varios Mavericks bajo su orden. No pasó mucho tiempo hasta que se empezara a crear el caos. Es aquí donde inicia la historia de X, quien, tras haber sido derrotado contra Vile y haber sido rescatado por Zero, este empieza su travesía de crecimiento, luchando contra los Mavericks y finalmente derrotando a Vile y a Sigma, pero no sin sacrificios, ya que Zero lamentablemente se autodestruye durante el combate contra Vile. Con Sigma destruido, los Maverick Hunters quedaron con X como principal miembro, y en su intento de destruir los últimos rastros de Mavericks, una nueva amenaza surge. Un grupo de Mavericks bajo el nombre de los X-Hunters se proponen a atraer la atención de X con las partes que encontraron de Zero,
y confrontarlo. X logra derrotarlos y recuperar las piezas de Zero, el cual, tras haber sido reparado, vuelve al combate, esta vez con un diseño ya completo e igual a las especificaciones del Dr. Willy, llegando justo a tiempo para destruir una copia que Sigma planeaba utilizar para derrotar a X, y aquí se revela un secreto que desconocíamos. El virus que contrajo Sigma se fusionó con él, dándole la capacidad de poder transferir su conciencia libremente, así, por más que destruyesen su cuerpo, este sería capaz de volver. Y no solo eso, el virus ya evolucionó y se volvió parte de él mismo, siendo ahora conocido como el virus Sigma, adquiriendo, al igual que Zero, la capacidad de eventualmente regenerar y modificar su cuerpo. Además, su influencia era la mayor causa del levantamiento de los Mavericks en contra de los Reploides. Tras su segunda derrota, la paz parecía haber llegado, pero lamentablemente una nueva amenaza surge. El Dr. Doppler, un famoso científico que contribuyó con la creación de nuevos Reploides, se torna en contra de la humanidad, comandando un nuevo grupo de Mavericks, además de la ayuda de dos Mavericks sumamente poderosos, Bit y Byte, y junto a un reconstruido Vile que busca venganza contra X, provocan esta vez que X y Zero unan fuerza para derrotarlos. Pero tras esto, se revela que Sigma nuevamente estaba de regreso, y esta vez intentaba tomar el control del cuerpo de X, pero fue detenido gracias a un antivirus diseñado por el propio Doppler. Todo parecía haber quedado en paz. El tiempo pasó y los Reploides fueron evolucionando y adaptándose a la sociedad. Incluso se formaron fuerzas de combate aliadas a los Maverick Hunters con la intención de mantener la paz y el orden en el mundo, la Replifuerza, comandada por el general y el coronel, dos grandes Reploides sumamente poderosos. Lamentablemente, un atentado terrorista que provocó la muerte de millones de humanos y Reploides pone en duda la credibilidad de la Repliforce, y haciendo que estos se vuelvan en contra de los Maverick Hunters, teniendo que ser eliminados. Este conflicto hace que se siembren grandes dudas en X y Zero. Por un lado, X tiene dudas sobre la naturaleza de sus decisiones y si estas son en verdad correctas. El cómo aliados en quienes ellos confiaban fácilmente se tornaron en su contra, simplemente por un ideal de justicia equivocado, y el cómo aliados que parecían ser amigos terminan convirtiéndose en traidores. ¿Hasta qué punto hablamos de manipulación y decisión propia? ¿Y qué pasaría si en algún momento se tomase la decisión equivocada? Es increíble cómo un simple juego es capaz de añadir varias capas de profundidad a un conflicto si tan solo te pones a analizarlo. Por otro lado, Zero, teniendo vagos recuerdos de su origen e intentando buscar su lugar, se encuentra en una posición complicada. El coronel, siendo un antiguo aliado y rival a quien respetaba, ahora comanda una fuerza de choque que se rebeló ante la humanidad, e Iris, la hermana de coronel e interés romántico de Zero, termina siendo una víctima de un conflicto bélico, haciendo que Zero termine replanteándose las razones de por qué está luchando. Para colmo, Sigma, quien estaba detrás de estas manipulaciones, termina revelando el origen y propósito de Zero, aunque este fue capaz de ir en contra de su propio destino, pero lamentablemente teniendo que hacer varios sacrificios en el camino. Sin duda, el mundo planteado en la saga X es un mundo mucho más evolucionado, pero la introducción de los Reploides, más allá de ayudar a la humanidad, agregó un factor que terminaría desembocando en conflictos armados y disputas políticas. La humanidad tenía miedo de que el control del mundo rápidamente cambiase y la Tierra ya no estaba siendo un lugar seguro, y no sabían en qué momento un Reploide se podía volver Maverick. Todo esto terminaría desembocando en problemas que solo se agravarían con el paso del tiempo. Hasta aquí la cronología es bastante simple de seguir en cuanto a sus títulos. Tenemos las cuatro primeras entregas en orden, y podemos agregar las ediciones de Game Boy, la primera entre el X2 y el X3, y la segunda entre el X3 y el X4, siendo esta de gran importancia al marcar el debut de Iris, personaje que tendría mucha relevancia en la siguiente entrega. En este punto, los Maverick Hunters se establecieron como la mayor fuerza de defensa contra las amenazas Maverick, esta vez contando con un equipo mucho más organizado. Lamentablemente, nada de esto serviría contra las siguientes amenazas, ya que dentro de muy poco se terminaría generando un punto de quiebre. Pero dejaremos el video por aquí, ya que cuando continuemos con esta línea temporal, discutiremos un par de controversias generadas con los siguientes títulos. Así que, sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman, y les digo, van 3, faltan 4.